garganta, rompiéndome la voz. No encuentro las palabras para decirte adiós. Te busco entre las luces, trataré de no llorar. Te regalo cada sueño que logramos conquistar. No me voy. Crecimos de la mano, jugando sin jugar. Hicimos una historia sin pensar en su final. A veces tuve miedo, pero aprendí a volar. Hoy préstame tus alas, que no quiero aterrizar. Mil gracias por tus brazos abiertos para mí de par en par. Siempre a ninguna dirección. Mil gracias por tus brazos abiertos para mí de par en par, siempre igual. No me voy. Si me amarras a tu corazón, por siempre. Mantenerme en este viaje sin saber a dónde voy en realidad. Si es de ida o de vuelta, si el furgón es la primera, si volver es otra forma de llegar. Qué difícil se me hace cargar todo este equipaje. Se dura una subida al caminar. Esta realidad tirana que se ríe a carcajadas porque espera que me canse de buscar. Cada nota, cada idea, cada paso en mi carrera y la estrofa de cada fecha postergada,
oxígeno de mi respiración. Todo a pulmón, todo a pulmón. Sueña con un mañana, nuevo debe llegar. Ten fe, es muy posible si tú estás decidido. Sueña, no existen fronteras y amor sin barreras. No mires atrás, vive con la emoción. Compañeros, bueno, yo les quiero desear el mayor de los éxitos en esta nueva etapa. También, como sé que este video se está pasando en estos momentos en la fiesta, quiero agradecerle a los maestros que están presentes y también pues a otros maestros que también nos apoyaron para que se realizara esta fiesta, pero pues por algún motivo no pudieron estar aquí. Y bueno, compañeros, pues espero que disfruten de esta fiesta que me costó mucho pagar. Y bueno, les deseo el mayor de los éxitos a todos y los voy a extrañar mucho. Bueno, compañeros, pues solamente quiero desearles que les vaya muy bien lo que sigue, y terminamos una etapa muy importante para cada uno de nosotros. Quizá hubieron muchos obstáculos para poder llegar hasta aquí, pero al fin lo logramos. Deseo que sean unos buenos profesores, que amen su carrera siempre y que cada día luchen por ser mejor maestros, por enseñar no solamente conocimientos a los alumnos, sino valores y muchas cosas que ya se han perdido en este mundo. Gracias a cada uno de ustedes, me llevo un aprendizaje de todos, y aunque a veces peleábamos y no estábamos de acuerdo en muchísimas cosas, agradezco a cada uno por formar parte de mi vida. Aquí conocí a mi mejor amigo, Marco. Muchas gracias por ser mi amigo. Sabes que te quiero mucho y que siempre vas a contar conmigo. Víctor, pues también. Te quiero mucho y gracias por todo. Les deseo mucho. Soy un poco serio, no sé, a lo mejor sí, ¿verdad? Pero pues al fondo creo que todos nos hemos divertido, a pesar de algunas circunstancias que hemos vivido aquí en la Escuela Normal Superior de México. Creo que cada uno de nosotros nos llevamos buenas experiencias aquí a lo largo de 4 años, todo lo que hemos vivido. Algunas buenas anécdotas que contar, otras a lo mejor no tanto, pero pues ya cada uno selecciona, yo creo, todo lo que se va a llevar y va a compartir de esta institución a lo largo de su vida. Aprovecho esta ocasión para desearles a todos mis compañeros buena suerte y que les vaya muy bien a cada uno en lo que vaya a ser. Creo que por algo estamos aquí, ya hemos finalizado esta etapa, una de muchas. Todos son capaces de realizar lo que se proponga. Creo que todos y cada uno tenemos un talento que podemos desarrollarlo en cualquier instancia, institución, como es en nuestro caso, en las escuelas secundarias. Quiero pedirles que todos den su mayor esfuerzo para ser unos maestros que eduquen a los nuevos ciudadanos, como solía decirles yo cuando estábamos en las prácticas. Y pues también darle las gracias a los maestros que nos ayudaron en la formación de esta carrera. No fue fácil, pero
pues creo que todos hemos aprendido. Nada es sencillo, todos lo sabemos, pero depende de cada uno saber llevar la situación. Vienen a mi mente bastantes recuerdos y circunstancias que hemos vivido a lo largo de 4 años. Se escucha muy sencillo, pero hubo un sinfín de peripecias, anécdotas, en fin, bastantes situaciones que creo que cada uno se lleva al final del día. Pues mucha suerte, compañeros, que cada uno logre llegar hasta donde se proponga. Y no solo ahí, sino que creo que podemos dar para más. Gracias. No hay día que no llegue y plazo que no se cumpla. Hoy concluimos una etapa en el ámbito profesional. Terminamos nuestra carrera como maestros, docentes en la especialidad en español. A todos mis compañeros les deseo éxito y le agradezco también a los maestros catedráticos que tuvimos a lo largo de nuestra trayectoria como estudiantes, a mis compañeros por compartir de actividades, el convivio durante estos 4 años. Hubo situaciones que fueron desagradables, pero como en todo existen este tipo de acontecimientos. Hoy quiero decirles que cuentan conmigo para lo que sea necesario. Estoy con ustedes en todo momento. Cuando quieran requerirme, saben que estoy para ustedes. Les deseo mucho éxito laboralmente. Éxito, compañeros, a todos. Sé que van a ser buenos profesores porque lo han demostrado a lo largo de estos 4 años como buenos estudiantes, buenos compañeros. Y sé que serán unos excelentes maestros. Los encontraré en diferentes secundarias ejerciendo la profesión que hemos elegido. Estoy para ustedes, para que puedan contar conmigo cuando ustedes lo requieran. Ya saben quién soy Víctor José y estoy para servirles. Y les deseo mucho éxito a todos y vamos a disfrutar esta fiesta porque es para nosotros. Gracias por haber emprendido conmigo este viaje. Fue un placer conocerlos a cada uno de ustedes. Me llevo buenos y momentos malos. Me dejan enseñanzas y aprendizajes. Aquí conocí amigos, Giovanni, Yafit, Paula y Selene. Espero que nuestra amistad dure por muchos años más y que no perdamos el contacto. Que disfruten de esta fiesta. Gracias. Hola, compañeros, yo les quiero desear lo mejor, que tengan mucho éxito. Y me dio mucho gusto conocerlos, trabajar y convivir con ustedes. Y muchas felicidades. Y pues a disfrutar de esta fiesta, de esta última noche que estaremos conviviendo juntos. Espero volver a verlos. Y muchas felicidades. Diviértanse. Y hasta pronto.